Nos da un gusto, estamos súper felices de verlos aquí, tenerlos con nosotros. Me encantaría ver sus caras, pero ni modo. De parte de Padre Tille, del Padre Ralph y de todos los diáconos y todos los miembros de Santa Marta, les damos la más calurosa bienvenida. Damos bienvenida especialmente a esos niños que van a ser bautizados hoy y que a partir de hoy van a ser parte de esta comunidad y del cuerpo de Cristo. Ya vamos a comenzar en unos momentitos y les voy a dar algunos recordatorios e instrucciones sobre el bautismo. Primero y el más importante es relax. Cero estrés, dejen el estrés de la puerta para afuera. No se preocupen por los niños. Nosotros sabemos que los niños lloran, que hacen ruido, que se mueven. No se preocupen por ellos. Papá Dios no le molestan los niños y a nosotros tampoco, ¿okay? Así que no se preocupen por eso. Aparte, es el día de ellos. Así que déjenlos hacer lo que quieran. De ustedes, no se estresen tampoco por lo que dejaron en la casa, si dejaron unos tamalitos cocinándose o lo que sea. No se preocupen que nuestra Madre Santísima se va a encargar que nada se queme y que todo esté bien, ¿okay? ¿Qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que disfruten el momento. Hoy, el día del bautizo de sus hijos, es el día más importante en la vida de ellos, el más importante de todos. Van a venir días bonitos, días importantes también, pero el más importante es hoy. ¿Por qué? Porque hoy ustedes les están dando con el bautismo la vida eterna. Hoy, a partir de hoy, esos niños pasan a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Y no hay nada más grande que eso. Hoy reciben ellos la entrada a la vida eterna. Entonces, hoy van a venir días hermosos en la vida de sus hijos, disfrútenlo, pero este es el más importante. Entonces, pongan atención lo que puedan más posible a las palabras, a las oraciones, a cada uno de los gestos y signos, porque todo tiene un significado hermoso, ¿okay? Y la otra cosa importante es una vez en la vida. Hay cosas que se repiten, los cumpleaños, van a venir uno, después otro, pero el bautismo es una vez en la vida nada más, ¿okay? Disfruten, no se me estresen, tranquilos. Lo que sí les pido es lo mejor de su comportamiento como adultos. ¿En qué sentido? Les pedimos que tengan, por favor, una persona tomando fotos por familia, solo una, ¿okay? La persona que toma las fotos, por favor, debe estar sentada, deben estar los padres, los padrinos y luego la persona que toma la foto y luego el resto de la familia y amistades. Esa persona que toma la foto, le pido de por favor que no se esté levantando ni caminando por los pasillos, que se quede en su puesto y desde allí debe tomar las mejores fotos. Al momento del bautismo, las personas que van a venir a la pila bautismal son los padres, el bebé, por supuesto, los padres, los padrinos. Si el bebé tiene hermanitos o hermanitas, también son bienvenidos. Y si los abuelitos están aquí, pues adelante. El resto de la familia, por favor, le pedimos que se quede en la banca para no congestionar toda la situación en la pila bautismal. En ese momento, la persona que toma la foto puede pararse donde guste a tomar la foto, las mejores fotos que esa persona crea, ¿okay? No se preocupen por el rito sobre lo que tienen que hacer porque nosotros los vamos a guiar, ¿okay? Aquí estamos un grupo de personas que estamos aquí es para ayudarlos a ustedes. Los padrinos, creo que les pedimos a todos que la vela la saquen del empaque. Si no lo han hecho hasta ahora, háganlo por favor y tengan esa vela lista. Hay un momento después del bautismo que el diácono les va a pedir a los padrinos que vengan con la vela hacia donde está el cirio pascual. El cirio pascual es esta vela grande que está donde está la pila bautismal. Entonces, las madrinas, por favor,
les pido que se queden en la banca, solo los padrinos con la vela. Si hay algún caso que no haya padrino, que solo tienen madrina, por favor, la madrina, claro que es bienvenida con la vela. Si tenemos algún caso de que tengamos padrinos que son padrinos de más de un niño, el mismo padrino, también pues viene el padrino y la madrina con las dos, cada uno con una vela, ¿ok? Y otra vez la razón, nada del otro mundo, solamente para evitar congestión de gente, tanto en la pila bautismal como acá. Después de encender la vela, los padrinos van a venir al frente del altar, ¿ok? Y les vamos a indicar, no se preocupen. A ver qué más se me olvida. Oh, importante. Se les van a hacer algunas preguntas, no son muchas, no se asusten, pero por favor respondan con ganas, no me van a hacer quedar mal. La primera pregunta que les va a hacer el diácono a cada uno de ustedes es: ¿cuál es el nombre de su hijo o de su hija? Respondan con orgullo, ¿no? Con ganas. También les va a preguntar qué piden a la iglesia para sus hijos, para su hijo. ¿Y la respuesta cuál es? Muy bien, 20 puntos. El bautismo. Entonces, también les va a hacer preguntas si están dispuestos a educar a estos niños en la religión, si estamos, a los padrinos, si están dispuestos a ayudar, pues también. Y bien importante, en un momento vamos a hacer la profesión de fe, todos, ¿ok? Donde se les va a preguntar si renuncian a Satanás, si renuncian. ¿Y cuál es la respuesta de ustedes? Sí, renunció. Es bien importante, fíjense que esa profesión de fe va realmente dirigida a sus niños, pero ellos no hablan todavía. Y entonces cada uno de ustedes, papás y padrinos, sobre todo están respondiendo en nombre de sus hijos, ¿ok? Entonces también como que de verdad renuncian y de verdad creen, ¿ok? Y la respuesta es singular. Cuando él pregunta, ¿renuncian a Satanás? La respuesta es sí, renuncio, porque es una respuesta personal, ¿ok? ¿O creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo, ¿ok? Personal. Participen de las oraciones lo más que puedan. Normalmente tenemos una hojita con la letra de las canciones y todo, pero lamentablemente por la situación del virus y todo eso, pues no las tenemos. Pero el Padre Nuestro se lo saben todos. Todo lo más que puedan, por favor, participen del rito, que es uno de los más bellos de la Iglesia. Creo que no me olvido de nada. Y sin más, por ahora, quiero darle la bienvenida en la mañana de hoy al diácono Rubén Manosalva, que va a estar celebrando los bautismos en la mañana de hoy, y a nuestro nuevo seminarista, Zachary, y no me acuerdo el apellido, sorry, es nuevo, ya me lo aprenderé, pero Zachary va a estar ayudando al diácono en la mañana de hoy. Entonces, bueno, pongámonos de pie y estemos listos para comenzar. Pongámonos de pie para bendecir diácono Rubén cantando Agua de Vida.
Quisiera comentarles que me siento muy orgulloso de que ustedes en este tiempo que estamos viviendo tengan el coraje, la fuerza y la voluntad de venir a bautizar a sus hijos. Los felicito de corazón. Lo que me mueve a querer hacer esto con mucha entrega para ustedes. Vamos a comenzar entonces como comienzan todas las cosas bellas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, además de estar contento, quisiera también con la misma alegría preguntarle a cada uno de ustedes el nombre que quieren darle a cada uno de sus hijos. Entonces voy a ir a caminar con cada uno de ustedes para que me digan, por favor, su nombre. Okay. Voy a comenzar con ustedes. Entonces, díganme fuerte, Zachary, el nombre que quieren darle a su hija. Serenity Sánchez. ¿Y qué piden a la Iglesia Católica para el bautismo? Okay, muchas gracias. Y ustedes, hermanos, ¿qué nombre quieren darle a su hija? Olivia Sánchez. ¿Y qué le piden a la Iglesia Católica para Olivia? El bautismo. Gracias. Y ustedes, hermanos, ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Gabriel Galván. ¿Y qué le piden a la Iglesia Católica para Gabriel? Bautizo. Muchas gracias. Igual ustedes, hermanos, ¿qué nombre quieren darle a su hija? Ariel Sánchez. Ok. ¿Y qué le piden a nuestra Iglesia Católica para Ariel? El bautismo. El bautismo. Muchas gracias. Ustedes, hermanos, también, ¿qué nombre quieren darles a su hijo? Jaden Alejandro. Jaden Alejandro. Ahora sí se escucha. ¿Y qué le piden a la Iglesia Católica para Jaden Alejandro? El bautismo. Gracias, muy amable. Por aquí, hermano, ustedes, ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Santiago Morales. ¿Y qué le piden a nuestra Iglesia para Santiago? El bautizo. Muchas gracias. Igual ustedes, hermanos, ¿qué nombre quieren darle a su hija o hijo? Hijo. Gael Almonazzi. No te escuché bien. Gael Almonazzi. Gael. ¿Y qué le piden a la Iglesia para Gael? Bautismo. El bautismo. Gracias, muy amable. A ver, papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Nathan Emiliano. ¿Y qué le piden a la Iglesia para Nathan? El bautismo. Gracias, muy amable. ¿Y ustedes, papás, qué nombre quieren darle a su hijo? Ángel. Ángel Córdoba. Ángel. ¿Y qué le piden a la Iglesia para Ángel? El bautismo. Okay, muchas gracias. Bueno, escuchen con el corazón estas palabras. Ustedes, padres, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y amen a su prójimo, tal como Cristo nos enseñó. ¿Ustedes se dan cuenta de la obligación que están contrayendo hoy? No oigo. No comieron tamales hoy, ¿verdad? ¿O sí? Porque si comieron, me traen un poquito. Pueden ver que yo como mucho. Quiero oírlo con fuerza, de verdad. Como si estuvieran contentos por lo que está pasando hoy. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, nos damos cuenta. Esa es la respuesta. Gracias. Bueno. Yo quisiera entonces en este momento, porque no es solamente los papás, levanten la mano los padrinos. Los padrinos, levanten la mano. ¿Me escuchan bien o tienen problemas para escucharme? Ok. Quiero dirigirme a ustedes, padrinos. ¿Están dispuestos a ayudar a los papás con la obligación que ellos acaban de aceptar? Ya que ellos son los padres de estos niños, ¿están dispuestos ustedes a ayudarlos con esa obligación?
sí estamos dispuestos. Ok, muchas gracias. Yo creo que como ya cumplieron su tarea y los pude escuchar, pueden sentarse. Bueno, queridos niños, la comunidad cristiana los recibe a ustedes con alegría. En nombre de ella, yo los voy a marcar con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, los invito a que hagan lo mismo después de mí. Hagan sobre ellos la señal de la cruz. A ver, no, déjame después de mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Háganlo ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Háganlo ustedes también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes. Los padrinos también. Yo quisiera invitarlos a todos a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara. Pero los discípulos le reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó. Jesús se enojó y les dijo: Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra de Dios. Pueden sentarse. A mí me encanta mucho hacer estas reflexiones en los bautizos, porque, como dijo Rosemary al principio, no importa que ellos lloren, no importa que ellos se griten, que ellos hagan lo que un niño hace. ¿Por qué? Porque Jesús en este evangelio nos está diciendo precisamente: no se molesten. Dejen que vengan a mí. Y ustedes los trajeron hoy aquí. Porque el bautismo es precisamente eso. Es nuestro rito de iniciación para nuestra fe cristiana. Si ustedes son cristianos, pues por medio de este sacramento, vamos a darles hoy la bienvenida a nuestra iglesia, a estas nuevas criaturas, a estas criaturas de Dios
que nacieron de la carne y ahora van a ser bautizados para formar parte del cuerpo místico de la iglesia, para ser miembro de la iglesia. Yo sé que quizás todos pasaron ya por una catequesis, pero bautismo en griego significa precisamente sumergirse y lavar. Este rito que vamos a celebrar ahorita y que ustedes van a ver es un rito de purificación precisamente que se realiza mediante el agua y la invocación de la Santísima Trinidad. Tal cual como quizás la mayoría de nosotros aquí presentes lo hicimos. Hay, por tanto, que celebrarlo. De hecho, el Papa Francisco nos exhorta a recordarlo con mayor importancia que nuestro propio cumpleaños, el cumpleaños de cuando nacimos. ¿Sabes por qué? Porque en esto, en este día de hoy, estamos dándole a ellos la oportunidad de renacer en el Espíritu. Fíjense, en la actualidad, las personas no reconocen la importancia que tiene esta fecha. Por eso es que el Papa invita a recordarla como nuestro cumpleaños. Hay personas por allí que dicen que ¿para qué bautizar a los niños tan chiquitos? Ellos piensan que es mejor no imponerle a los niños desde muy pequeños un credo, una religión. Y no se dan cuenta pues de que en realidad no es una preferencia ni una imposición. Ellos quieren darle la libertad a ellos más adelante de que ellos puedan decidir. ¿Y saben qué? Por eso la obligación que acaban de contraer es importante. Papás, padrinos, vamos a educarlos en la fe. Porque la gente piensa de esta manera por ignorancia, muchas veces por ignorancia, porque no conoce el valor del sacramento. Yo no les voy a explicar todo hoy, no tendríamos tiempo. Pero indudablemente que quiero que se lleven una idea básica, una idea primordial. O que recuerden lo que ya oyeron alguna vez. Y comiencen a transmitirlo nuevamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se dan cuenta de que el bautismo en realidad no es una imposición? Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Hay muchas razones. Y yo les preguntaría, ustedes cuando les van a dar un regalo a sus hijos, ustedes les preguntan a ellos, ¿quieres que te regale esto? Lo hacen. No oigo. O ustedes cuando sus hijos se les enferman y necesitan poner una vacuna, ustedes le preguntan a ellos y le dan esa prioridad de contestar con su criterio si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Yo pienso que la responsabilidad como padres es encargarse de que ellos reciban eso. Por lo tanto, el bautismo no es una imposición. El bautismo es en realidad el más hermoso regalo que el Padre le puede dar. El bautismo otorga una medicina espiritual que nos llena de abundantes frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Nos abre las puertas del cielo a todos los que lo recibimos, tal cual como Jesús, que era libre de pecado, fue a buscar a Juan Bautista y en ese momento en que se sumergió en las aguas, se abrieron las puertas del cielo. Y el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios, porque en ese momento se oyó una voz decir, este es mi hijo amado en quien me complazco. Por lo tanto, el bautismo nos da la entrada a recibir la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es poder vivir los demás sacramentos. El sacramento inicial es este, pero después vienen los demás que nos van a hacer en nuestra vida transcurrir por esta gracia. Cuando yo me ordené de diácono, me dijeron, tú vas a ser una de las personas que va a poder recibir los 7 sacramentos, porque yo estoy casado, los padres no pueden casarse, y quizás algunos de ustedes no lo están todavía, y los invito. Pero la única persona que puede realizar los 7 sacramentos es el diácono permanente. ¿Por qué? Porque en ese momento de que tú vas al cielo,
te pueden poner los santos óleos y tú recibes tu último sacramento. Y la gracia de Dios va transcurrida en nosotros por medio de todos estos sacramentos durante todos estos años, ¿no? Yo quiero decirles además que el sentido del sacramento es borrar, lavar, purificar el pecado original con el que todos nacemos. Por eso es que creo que es el mejor regalo. Nosotros renacemos de nuevo en Cristo y al hacerlo nos revestimos en Él, como nos vamos a hacer ahora, revistiéndonos en esa pureza, en esa blancura que Él nos dio con su muerte para merecernos el cielo. Entonces, este bautismo nos hace miembros de la iglesia. Por el bautismo, al hacernos hijos de Dios, somos también hermanos y miembros de esta misma familia que es la iglesia. Yo creo que ese es uno de los mayores beneficios de este sacramento. Somos ahora miembros de una misma familia y le damos la bienvenida a ellos hoy. Y les pregunto, ¿qué padre no quiere pues que su hijo forme parte de la familia de Dios? Levante la mano. ¿Qué padre no quiere hacerlo? Después de todo lo que les he dicho y todo lo que la importancia del bautismo, ojalá que estas reflexiones para valorar el bautismo le den a ustedes algo de pensar y sobre todo les invite a darle gracias a Dios por este hermoso regalo recibido el día de hoy. Bueno, vamos a seguir entonces con el ritual. Vamos a ponernos de pie, porque ahorita vamos a hacer nuestras oraciones. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle al final de lo que yo les diga, quisiera que ustedes contestaran. Te rogamos, óyenos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo en favor de sus padres y padrinos, y de todos los bautizados. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar en del misterio de tu muerte y resurrección, dé nueva vida a estos niños y los incorpore a la Santa Iglesia. Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos del Evangelio. Roguemos al Señor. Para que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, roguemos al Señor. Para que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe, roguemos al Señor. Para que conserves siempre en tu amor a sus familias, roguemos al Señor. Para que renueves en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Okay, vamos a escuchar y a rezar juntos ahora las letanías. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Santa Marta, San Lázaro y Santa María, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Si son tan amables, tomen asiento, por favor. Ahorita vamos a proceder
un rito, una parte del rito muy importante. Oigan con atención. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Yo quisiera ahora, por favor, que ustedes descubran el pechito del niño. Si es fácil hacerlo, no necesitan por qué hacerlo, pero si lo tienen tapadito, por favor, solamente ábranselo y no los asusten. Vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? Te voy a poner una bendición, mamita. A ver, aquí en tu pechito. Eso aquí. If you want, put it like this, so the oil comes this way. Dios la bendiga. Thank you. Para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca, les ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No. I have to do the one in the head. I think let's do it again. In the head? No. Okay, got it. Let's go now to do the read in the font. Oh, sorry, estoy hablando inglés. Vamos a hacerlo, por favor, entonces ahora. Wait, I will call you. Lo voy llamando por parte.
Dios comunica su vida a sus creyentes por medio del sacramento del agua. Avivemos nuestra fe y pidamos a todos, todos unidos, que estos niños renazcan por el agua y el Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre lleno de bondad, porque has hecho brotar en nosotros la nueva vida de hijos tuyos, que emana de la fuente bautismal. Todos decimos, bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que por el agua y el Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son bautizados en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Que nos haces libres por el Espíritu de tu amor que infundes en nuestros corazones para que gocemos de tu paz. Bendito seas por siempre, Señor. Que eliges a los bautizados para que anuncien alegremente el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Bendito seas por siempre, Señor. Dígnate ahora bendecir esta agua con la que van a ser bautizados tus hijos, a quienes has llamado al baño espiritual, que da la nueva vida en la fe de tu iglesia, para que vivan eternamente. Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos todos de pie ahora, por favor. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. ¿Quieren que Jaden sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Sí, queremos. Jaden, yo te bautizo en el nombre del Padre, por favor. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden seguir adelante. Hola, ¿cómo están? Por favor, si quieres ponla cuando te diga. ¿Quieren que Ariel sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acaban de profesar? Sí.
Okay. Ariel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabriel. Adelante. Padres y padrinos, ¿quieren que Gabriel sea bautizado en esta fe que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Oh, ok, gracias. Gabriel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero Olivia y después Serenity. O bueno, como vengan, quien venga. Uno a la vez. ¿Ella es? Padres y padrinos, ¿quieren que Olivia sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Colócamela por aquí, por favor. Olivia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Serenity. Padrino y papá. A ver, padrinos y papás. ¿Quieren que Serenity sea bautizada en esta fe de la iglesia que acabamos juntos de profesar? Sí, sí queremos. Okay. Serenity, ¿no? Serenity, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres que la use? ¿Quieres que la use? Ok. Sí, aquí es mejor. Padres y padrinos, ¿quieren que Ángel sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, sí. Ángel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma. Nathan. El niño aquí, los padrinos al lado. Ven, aquí. ¿Quieren que Nathan sea bautizado en esta fe de la iglesia que acabamos juntos de profesar? Sí. Nathan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sécalo un poquito más, sí. Padres y padrinos, ¿quieren que Gael sea bautizado en esta fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar? Sí. Okay. Acérquenme a Gael.
Oh, sorry. Si quieres me lo das. Gael, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. ¿A quién tenemos aquí? A Santiago. Padres y padrinos. ¿Y madrina? Okay. Si quieres, me da la conchita. ¿Quieren que Santiago sea bautizado en esta fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar? Okay. Por Santiago, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bravo. Felicidades. ¿Ya? Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les unja con el crisma de la salvación, para que se incorporen a su pueblo y sean siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Padrinos, por favor,
diríjanse de nuevo hacia la pila bautismal para encender la vela del cirio pascual. Luego, diríjanse hacia el altar y esperen allí hasta que yo les indique. Entonces, padrinos, vayan con él, enciendan la vela y cuando la tengan encendida, vuelven al altar. Bueno, hermanos, ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Pedirle por favor a los padrinos que regresen ahora a sus bancas y entreguen la vela encendida a los padres y también tomen asiento.
reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda pues entonces a su tiempo escuchar la palabra y también profesar con fe su alabanza a nuestra, y gloria a Dios Padre. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Digamos todos, aleluya, aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo se llaman y son hijos de Dios. Un día recibirán por la confirmación la plenitud del Espíritu, se acercarán al altar del Señor, participarán de la mesa de su sacrificio y lo invocarán como Padre en medio de su iglesia. Ahora nosotros, en nombre de estos niños, que ya son hijos por el Espíritu de la adopción que todos hemos recibido, oremos juntos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora, queridos padres, ¿pueden apagar las velas, por favor? ¿Pueden apagar las velas? Yo quisiera ahora pedirles que todos se sentaran menos las mamás. Las mamás quédense de pies, los demás pueden sentarse. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo, nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, los bendiga a ustedes, madres de estos niños, que se sienten agradecidas por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse ahora las madres, pero por favor, los padres, solo los padres, levántense ahora. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, los bendiga a ustedes, padres de estos niños,
para que juntamente con sus esposas sean los primeros que de palabra y de obra den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pediría a todos, otra vez las mamás y todos los presentes, que se pongan de pie, por favor. Todos, todos los presentes. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes aquí presentes, para que siempre, en todas partes, sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz. En Jesucristo nuestro Señor, decimos amén. Yo quisiera entonces pedirles a todos, si ustedes trajeron objetos religiosos y que quieran que sean bendecidos, por favor, ahí mismo donde están, levántenlos, por favor. Los objetos religiosos que hayan traído, que quieran que sean bendecidos, levántenlos, por favor. Ok. En memoria de los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, sean bendecidos estos objetos y la persona que devotamente los use. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades a todos, vayan a celebrar, pero también quería decirles que son bienvenidos a tomar fotos donde gusten en la iglesia. Ok, felicidades.